Nos dirigimos a Casa de Gobierno, donde el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, está brindando una nueva conferencia y donde confirmarán tres nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia. Que efectivamente es de aplicación obligatoria para la etapa de contención de emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, que como anexo del decreto se estipula y se describe en forma pormenorizada. Como ustedes saben, nosotros en cada conferencia hacemos un análisis de los casos de la situación mundial. Esta pandemia tiene 176.712 casos actualizados, con 76.034 recuperados, 6.440 muertes. En el caso Argentina tiene 56 casos, tenemos dos fallecidos, uno que es efectivamente en la provincia del Chaco, y en la provincia del Chaco pasamos de 7 a 11 casos confirmados. En ese contexto, nosotros también damos a conocer parte de dengue. Esta epidemia tiene para la provincia del Chaco 100 casos confirmados, 414 casos positivos y 1.541 casos notificados. Nosotros lo que queremos remarcar es lo siguiente. Hoy por la mañana mantuvimos una reunión con los representantes de la justicia, tanto federal como provincial. En ese contexto propiciamos la coordinación de acciones correspondientes con el objeto de aplicar efectivamente los distintos artículos que se establecen en el decreto 260 del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, como ustedes saben, los artículos son 202, que tiene que ver con será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Artículo 203, cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fue cometido por imprudencia, negligencia e impericia en su arte o profesión, por inobservancia, desde 5.000 pesos a 100.000 pesos de multa, y si tuviera como resultado enfermedad o muerte, la aplicación de prisión de 6 meses a 5 años. El artículo 205 establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El artículo 239 dice, será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. ¿Por qué traigo a colación estos artículos? Porque efectivamente nosotros tenemos un equipo de trabajo con la policía de la provincia, con personal de salud pública calificado y entrenado al respecto, y a su vez requerimos la cooperación de la justicia para que mediante técnicas de muestreo estadístico podamos hacer un sistema de fiscalización y verificación de los casos que deben tener aislamiento obligatorio. De 77 personas visitadas, 27 no fueron efectivamente identificados en sus respectivos domicilios cumpliendo el aislamiento preventivo. En este sentido, también hemos detectado que los domicilios consignados eran falsos o carentes de veracidad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es labrando el acta correspondiente de estas constataciones de los procesos de fiscalización para remitirlo a la autoridad judicial competente del orden provincial y del orden federal. Nosotros creemos que es absolutamente necesario aplicar la ley y en virtud de ello estamos propiciando el control. Del mismo modo que la policía de la provincia efectúa un recorrido con sus respectivos patrulleros en las distintas cuadrículas, recomendando a la población, obviamente, la menor circulación relativa. Nosotros también lo que hemos dispuesto es claramente el aislamiento domiciliario obligatorio, que en principio era para personas de 65 años, que obviamente se hacen para personas de 60 años, que son aquellas personas con factores de riesgo y de comorbilidad. Y en ese sentido está perfectamente estipulado en el decreto 432. Respecto al tema de clases,
efectivamente las clases están suspendidas, pero propiciamos una iniciativa a los efectos de que el personal directivo concurra a los establecimientos educativos para que los mismos permanezcan abiertos con los docentes seleccionados a través de una metodología establecida por ellos mismos, a los efectos de que funcionen perfectamente los comedores escolares. Nosotros tenemos efectivamente comedores escolares que deben ser claramente atendidos. Y tenemos comedores escolares en zonas urbanas y rurales. Tenemos 911 comedores escolares en la provincia que implican 229.936 beneficiarios con 1.676 servicios. Y hemos planificado un sistema de provisión de viandas a través de el método de entrega de las raciones con material seguro por parte de los alumnos a los efectos de evitar aglomeración. Y a su vez, en los casos de zonas rurales, en horarios rotativos, a través de un mecanismo de provisión de la comida en los comedores escolares. Nosotros también hemos propiciado distribución de elementos de higiene y limpieza en el transcurso de la semana, jabón y lavandina para todos los establecimientos escolares con un sistema de verificación. Primera etapa con 120.000 litros de lavandina y 100.000 jabones de pan blanco. A su vez también la instrumentación de educación digital, a lo cual estamos sumando a la red de cables, también a Chaco TV, conjuntamente con Canal 9, Chaco en Redes, a los efectos de también sumar el esfuerzo de TV Pública a los efectos de garantizar que los estudiantes puedan tener distintos contenidos en distintas etapas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es garantizando que las escuelas estén abiertas, con docentes en guardia, con un sistema rotativo y obviamente para atender las demandas de nuestros alumnos. También estamos trabajando con un programa de emergencia psicosocial con 120 integrantes y obviamente estamos trabajando en el máximo nivel de resolución para atender casos de pedidos de agua realizados por 153 escuelas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Conjuntamente con ello, el Ministerio de Salud Pública de la provincia ha efectuado un requerimiento adicional para una sala de internación, un pabellón de internación en el Hospital Perrando, para lo cual estamos iniciando los procesos de ampliación, refacción, equipamiento para 52 internados y a su vez también hicimos el relevamiento con el sector público y privado para establecer estrategias de atención para casos de internación. De manera que eso es lo que se ha hecho en términos de agenda educativa, en agenda sanitaria propiamente dicha, en una agenda efectiva de fiscalización para los casos en que deben permanecer aislados en virtud de ser viajeros provenientes del exterior en países con circulación viral determinados por la autoridad sanitaria de carácter nacional. Así que nosotros lo que estamos haciendo es propiciando no solamente la regulación, la coordinación de esta regulación en todas las instancias de gobierno y a su vez planteando múltiples medidas muy restrictivas de servicios no esenciales, hasta regulando desde el punto de vista de bares, restaurantes, hotelerías, cultos, todo lo que significa una regulación adecuada que ustedes la podrán detallar en el decreto 432, pero que a su vez le vamos a dar el máximo nivel de discusión, de difusión por medios tradicionales y no tradicionales, a los efectos de que la ciudadanía pueda cumplir estos parámetros que razonablemente se han elaborado con el objeto de impedir la circulación viral. Esto es lo que teníamos para decir y estamos dispuestos a las preguntas. Gobernador, buenas noches. Gastón Cabanac de Todo Noticias. ¿Qué tal? Le quería consultar, estos cuatro nuevos casos de coronavirus que se informan, ¿alguno está siendo atendido por la salud pública? Y por otro lado, ¿cómo cree que va a responder la salud pública provincial, teniendo en cuenta la definición que usted dio al inicio de su mandato, diciendo que la salud estaba en terapia intensiva? Sí, voy a
pedir que conteste específicamente los cuatro casos la ministra de Salud, pero en el caso concreto de la política sanitaria, bueno, nos encontramos ante una situación extremadamente precaria en materia de salud pública. Nosotros estamos haciendo una asignación fuerte de recursos, 193 millones de pesos ya, 400 millones de pesos adicionales de recursos, 250 en el transcurso de esta semana, pero es insuficiente. Tenemos una tensión muy fuerte entre la demanda existente y la precariedad para la atención. Pero estamos también trabajando con el Gobierno Nacional para la facilitación de un financiamiento con FONPLATA para todo el esquema de fortalecimiento de las capacidades institucionales de atención. Sabemos que hay cuestiones urgentes y en ese contexto los recursos emanados de los 1.700 millones de pesos que dispone la Autoridad Nacional lo vamos a volcar para más respiradores, desde barbijos, elementos, ropas, pero también hay muchas cuestiones que tienen que ver con recursos humanos. Y si bien son cuestiones que no lo podemos resolver de un día para el otro, ponemos la emergencia sanitaria como un elemento clave para ir regularizando la situación. O sea, concretamente, tenemos problemas, pero vamos a ir superándolos con asignación de recursos y el máximo esfuerzo cooperativo. En el caso de los cuatro temas, ahí la ministra puede darte una información certera. Gracias. Sí, son cuatro pacientes nuevos que nos informaron en el transcurso de esta tarde desde el Ministerio de Salud de la Nación. Cuatro pacientes que tienen una clínica de una sintomatología leve, así que están ambulatoriamente siendo evaluados y con un seguimiento ambulatorio por el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco. Gracias. Señor Gobernador, muy buenas noches. Señora Vicegobernadora, señora Ministra de Salud Pública, Omar Arguro de Radio Argentina. Hoy vimos un trabajo muy bueno de la policía de la provincia con un patrullero pidiendo que la gente no se junte en los lugares públicos, que no se concentre en los lugares públicos. ¿Ven ustedes que hay mayor conciencia en la ciudadanía en cuanto a las prevenciones que se están dando a conocer minuto a minuto? Sí, estamos observando progresivamente una mayor conciencia. La única preocupación nuestra es el tema de la aplicación de la... Bueno, allí estamos escuchando al gobernador Jorge Capitanich, acaba de confirmar cuatro nuevos casos de coronavirus positivo en la provincia de Chaco. La información oficial es lo que se acaba de conocer. La información extraoficial y que está chequeado por el equipo de producción de Canal 9 es que se trataría de estos cuatro. Tres integrarían una familia que provino de un crucero, que llegó a la provincia del Chaco proveniente de un crucero por Singapur y otros destinos, y un cuarto caso que podría ser un caso autóctono. Esto seguramente se va a confirmar en las próximas horas ya con el detalle del parte oficial que va a difundir el Ministerio de Salud, pero de esta forma contabilizan cuatro casos positivos más. En total 11 en la provincia de Chaco. Esta es la información que acaba de dar a conocer el gobernador Jorge Capitanich.